Angélica Becker preside la Red Alemana de Solidaridad con Cuba, impulsora de una gran campaña europea contra el bloqueo de Estados Unidos a la isla. Recientemente una delegación de esta Red Alemana de Solidaridad viajaba a La Habana y a otras zonas del país y me gustaría, Angélica, que nos explicaras cómo fue este viaje. Sí, era un viaje de una delegación de la presidencia de Solidaridad con Cuba con preparación del ICAP y el sentido de este viaje es saber muy directamente todos los problemas, pero también los éxitos en Cuba. Y el ICAP nos ha hecho posible de hablar con muchas organizaciones y personas muy directas, con organizaciones de la sociedad civil y también del Partido Comunista. Y hemos visitado también un barrio en transformación muy interesante, de ver cómo Cuba trata de organizar el pueblo para sus cosas mismas. Hablamos también con una autora del Código de las Familias y hemos visto también que en todas las partes de la sociedad se han discutido sobre el contenido de esta ley muy progresiva, no solamente para Latinoamérica, sino también por el mundo. Muchas posibilidades que hemos tenido en Cuba de discutir con la gente nos ha dado una obligación muy fuerte de trabajar más y fuerte para las cosas de Cuba, para la revolución, para el desarrollo del socialismo, y por eso es siempre muy motivando de hacer un viaje de esta manera. Sentimos también la obligación de informar aquí de todas estas cosas que hemos enterado en Cuba en este momento. La situación de información en nuestro país sobre Cuba es muy mala y por eso tenemos siempre la obligación de utilizar todas las medidas de informar sobre la situación en Cuba. Angélica, explícanos cómo está organizado el movimiento de solidaridad con Cuba actualmente en Alemania. Soy la presidenta de la Red de Solidaridad con Cuba en Alemania y tenemos cerca 40 grupos que pertenecen a esta red, pero dos grupos más grandes tienen sus mismos grupos, son Cuba Sí es parte del Partido de la Izquierda en Alemania, con cerca 40 grupos, y la Asociación de Amistad con Cuba, que tiene también unos 40 grupos, especialmente en el oeste de Alemania. Y en nuestra presidencia hay participantes de todas las organizaciones y también de las regiones en Alemania. Y lo más importante, pienso que hacemos, es una revista dos veces por semana, de vez en cuando también tres veces, con todos
las informaciones sobre Cuba, no solamente de la Granma en alemán, también de Cuba Debate, también informaciones que hay en otros medios. Y pienso que es lo más importante que podemos hacer, informar sobre la realidad en Cuba. Aparte de nuestra tarea de información sobre la realidad en Cuba, nuestra tarea es también asistir, ayudar a los grupos para su trabajo en el público, con ponentes, con referentes, personas que viajan por Cuba, por Alemania, pueden hacerlo para dar impulsos para el trabajo, especialmente el político, porque muchos grupos tienen actividades importantes para cautar dinero o materiales para el terreno de la salud en Cuba. Pero también el trabajo político es muy importante, también en nuestro Parlamento, también en el Parlamento Europeo, porque allá hay siempre ataques de los conservadores, de los enemigos de Cuba, y por eso damos siempre impulsos de organizar también el trabajo político. Y organizamos un nuevo comienzo de la campaña Unblock Cuba que hemos hecho ya desde unos años. Y en este momento preparamos una nueva línea que tiene como fin en este año la próxima votación en Estados Unidos, y pensamos en acuerdo con el ICAP y la izquierda europea organizar un tribunal, un poco como el tribunal que había muchos años antes para la liberación de los cinco en los Estados Unidos. Y en este momento tratamos de organizar esta organización que tendrá lugar en Bruselas con juristas, pero también con la participación de organizaciones del movimiento de solidaridad con Cuba. Alemania es uno de los países más implicados en el actual conflicto que tanto preocupa al mundo, el que se da entre Ucrania y Rusia. Esto indudablemente está influyendo en los movimientos sociales de todos los países, pero en especial en Alemania. ¿Cómo está influyendo este conflicto en el movimiento de solidaridad con Cuba en tu país, en Alemania? Hemos pensado cuando este conflicto comenzó que había que posiblemente podía tener muchos efectos, pero en realidad los activistas y la gente que se interesa para Cuba no son muy interesados y de esta campaña en Alemania, pero somos muy sufrimos mucho de la pérdida de democracia en Alemania en este momento, de dar tanto dinero para el armamento,
decir francamente que el logro de este conflicto es Rusia y también China. Es para nosotros muy triste. Claramente Alemania es parte de esta guerra que tuvo lugar en Ucrania, pero tiene un otro adversario, es Rusia y también en futuro China. Y por eso tratamos de participar también en el movimiento de paz en Alemania. Pero es muy triste que la izquierda en Alemania, el partido de la izquierda, es muy feble en esta cuestión y no es muy unido y es terrible que partes de la izquierda ayuda a la opinión pública que esta guerra, el rearmamiento es una cosa justa y no es en verdad. Bueno, pues mil gracias, Angélica Becker, presidenta de la Red Alemana de Solidaridad con Cuba, por tus declaraciones a Cuba Información.